cajita feliz del metro. ¿Qué trampa, mi gente? ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos en el metro de la CDMX y vamos a averiguar si después de varios años sigue existiendo la famosa cajita feliz en los últimos vagones del metro. Muchos saben a qué me refiero, muchos no. Pero el día de hoy vamos a averiguarlo juntos. Así que, ¡vámonos, recio! Y cuando digo después de varios años, me refiero a que este tema viene circulando ya desde hace mucho, pero mucho tiempo. Es una práctica común desde hace años de la cual no les da pena alguna hablar. Es la adrenalina más que nada y pues, como se puede decir, si no tienes para meterte en un lugar, pues se puede aquí. Y pues no pasa nada. Sonrisas de complicidad. La medida es para aumentar la seguridad, sobre todo en las líneas 1, 3, 6 y 9, donde el último vagón ha sido durante años punto de ligues y encuentros sexuales entre la comunidad gay. El último vagón del metro, o también conocido como la cajita feliz, denominado así por la comunidad gay, es el sitio donde los varones tienen encuentros casuales de connotación sexual con otros varones. Le apodaron cajita feliz porque según ellos les brinda felicidad y sorpresas placenteras. ¿Pero hasta la fecha sigue existiendo esto? Para averiguarlo me dispuse a visitar los últimos vagones del metro por la noche. Y vaya que me sorprendí. Ya que como pueden ver, los últimos vagones estaban llenos por personas del género masculino. Y aunque en otras puertas había más espacio, este señor nos invitaba a pasar por ahí. Cabe aclarar que este video es sin el afán de ofender a nadie, pues en lo personal yo respeto las preferencias sexuales de cada quien. Pero creo que es importante que todos respetemos, ya que el metro es un transporte público, el cual lo abordan desde señoras de la tercera edad hasta niños y niñas. Y lo que vi a continuación es algo que creo que podrían hacer en otros lugares que no sean públicos. Ya que tratando de averiguar si después de varios años estos actos siguen pasando, aproximadamente a las 11 de la noche en la línea café me encontré con esto. Como pueden ver al fondo del vagón, tenemos a tres individuos volteando hacia el mismo lugar, ya que por lo que me pude percatar, este usuario iba masajeando al chico de al lado. Como pueden observar, con las miradas se dicen todo. Llegando a su estación, dos de ellos se bajan del vagón. Más adelante sube otro individuo y chequen cómo sin mediar ninguna palabra, con puras miradas, se ponen de acuerdo para hacer lo siguiente. El nuevo usuario comienza a darle besos a estas dos personas y no precisamente en la boca. Después sube una persona más, el cual no participa como tal en sus actos. Sin embargo, se dispone a documentar la escena, lo cual a ellos parece no molestarles.
Llegando a la última estación del metro, todos se bajan como si nada hubiera pasado. Este tipo de encuentros es lo que mucha gente conoce como cruising, y es algo que lleva años sucediendo, y la verdad no creo que deje de suceder. Aunque los mismos usuarios que practican estos actos se expongan a caer en manos de delincuentes que se infiltran en estos vagones para después despojarlos de sus pertenencias con el engaño de tener un encuentro más íntimo, y no nada más a eso, también se exponen a contraer enfermedades en el caso de que no se protejan. Y aunque existen cámaras de vigilancia, estos actos existían, existen y lo más seguro es que seguirán existiendo. Quiero hacer hincapié en que este video tiene el objetivo de informar, ya que mucha gente aún no sabe de esto y muchas otras personas piensan que esto es solo un mito. Y la finalidad de este video es que si para ti estos actos pueden ser incómodos o hasta indignantes, mejor evites viajar en el último vagón del metro. Pues hasta ahí será todo por el día de hoy, mi gente. Muchas gracias por ver el video. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué opinan sobre este tema. Ya saben, yo soy Tony Castier y aquí andaremos, al tiro siempre. Nos vemos.